significa un perenne Pentecostés. Necesita del fuego en los corazones, de la palabra de Dios en sus labios, de la profecía en la mirada. Tres cosas, dice San Pablo VI: fuego en tu corazón, la palabra en tus labios y la profecía en tu mirada. La Iglesia necesita ser el templo del Espíritu Santo, esto es, de la pureza total y de la vida interior. Termina. La Iglesia necesita el Espíritu Santo, al Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros y en todos, juntos, en nosotros que somos la Iglesia. A Él necesita hoy la Iglesia, antes que ninguna otra cosa. ¿Qué necesita la Iglesia? El Espíritu Santo. Decirles a todos y en todo momento, ven. ¿Podemos cantar el ven? ¿Ven Espíritu Santo? El Evangelio es potencia de vida, la Iglesia comunión trinitaria, la autoridad servicio liberador, la misión pentecostés, el culto memorial y anticipación, el obrar humano, realidad divina. Metropolitano ortodoxo, Monseñor Hassi. Sin el Espíritu no somos nada. Y por eso pedimos, invocamos, una y otra vez, que recibamos el Espíritu y que recibamos, y de eso va la segunda meditación, los dones del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, caminemos en el Espíritu, dice San Pablo en Gálatas 5:25. Jesús resucitado derrama sobre nosotros su Espíritu y los dones del Espíritu nos impulsan a vivir como discípulos del Señor, a que nuestro corazón sea semejante al corazón de Jesús. Les voy a presentar cinco dones. El primero y más importante, el amor.
El amor con el que Jesús te ama, manifestado en la acogida a los pobres, a los enfermos y pecadores, y consumado en la entrega de su muerte. El amor que sentimos y que vivimos hacia los demás procede de que Dios habita, que su amor habita en cada uno de nosotros. Un amor que es universal, un amor que no excluye y que siempre acoge a todos. El mayor signo de la presencia de Dios en el mundo es el amor. Primer don, el amor. Segundo, con ese amor nuevo, el Espíritu nos concede, lo escuchábamos hoy en el Evangelio de la Misa de hoy, nos concede el don de la alegría. El don de la alegría. La alegría emana de esa experiencia profunda del Señor resucitado. Y esa alegría es fruto del Evangelio. Dice el Espíritu, sal, corazón mío, y busca la alegría. La alegría. Tercero, la paz. El Evangelio de hoy nos trae la paz. La paz es otro don del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él mismo habita y nos habita como el Dios de la paz. Y de esta paz surgen relaciones fraternas y solidarias entre nosotros. La verdadera paz anida en lo más profundo del corazón. La paz del Espíritu no es la paz del mundo. Es la paz de la justicia del reino. Procure la paz con todos, dice Hebreos 12. Trabajar por la paz, también en Gaza, en Israel, en Ucrania, también en nuestro país. Trabajar por la paz. Cuarto fruto. Amor, alegría, paz. Cuarto, paciencia. La paciencia también es otro don del Espíritu. Jesús nos manifiesta la paciencia del Padre en el perdón hasta 70 veces 7. La paciencia de Dios siempre está orientada hacia nuestra conversión. La bondad, paciencia y comprensión de Dios te quiere llevar a la conversión. Romanos 2:4. Otro don del Espíritu. El Espíritu infunde en nosotros la paciencia que nos ayuda a vivir abiertos al perdón entre los hermanos, generando comprensión hacia los demás, que es otro don del Espíritu, que comprendamos al otro, que nos coloquemos en su lugar, que no lo juzguemos, sino que comprendamos, que lo vinculemos a la bondad y a la mansedumbre. Y por último, el Espíritu nos concede también los dones de la fidelidad y del dominio hacia nosotros mismos. Dones del Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la comprensión hacia los otros, la bondad y la mansedumbre, la fidelidad y el dominio de nosotros mismos. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos conceda estos dones del Espíritu. Y termino con una oración. Te adoramos, Santo Espíritu de Dios, mientras que con lo mejor de nuestras fuerzas intentamos adivinar quién eres tú para nosotros. Te llamamos con nombres humanos, con palabras humanas, para poder dirigirnos a ti de alguna forma. Abrimos nuestro corazón para acogerte y para entender cómo estás penetrándolo todo, aunque invisible. Eres el aire que respiramos y el horizonte que miramos, el espacio que nos ha caído en suerte. Tú eres la luz suave que nos hace atrayentes para los demás. Ven, Espíritu Santo, cantamos a Dios. Espíritu Santo.
Hijo, el que va a estar.